Bienvenidos a San Pedro de Atacama. Ya hay números navideños. Vamos a quedarnos callados. Mira qué bien. Muchas gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien. Ahora mi primer ayudante Toto va a pasar pidiendo la cooperación. Ahora, los que no han cooperado, hay que sacar el dólar ahora. Volver a cooperar. Pasó toda la. Se refleja lo bien que no ha ido. Gracias, muy amable, gracias, muy amable. No se quiere ir. Gracias, muy amable, gracias. Después de esta colaboración aquí para el señor de los títeres, gracias, muy amable. Seguimos nuestro recorrido por San Pedro desde acá. Pues él dice que esta es. Estimados amigos de Mi Mundo Digital, hace un momento grabamos parte del show de este amigo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Hola, soy Julio, de la compañía Vilcún. Soy de Viña del Mar. Ah, y está de. Viene, recorre diferentes ciudades haciendo este trabajo. Sí, recorremos diferentes. ¿Cuánto tiempo que hace esto usted? Con marioneta llevo 10 años. Pero con títeres empecé mucho tiempo, no era cabrón. Debe ser una pasión esto. Sí, me gusta mucho. Y para lograr la perfección que se ve mucho. Muchos sí. Horas de preparación. Y, después, y el show, la presentación, usted mismo elige la historia, la música. Sí, la música sobre todo me orienta. Me primero con la música y después voy confeccionando la armónica. ¿Y recorre el país? Sí. ¿Y al exterior también ha ido alguna vez para visitar? No. Perú, Bolivia. Yo veía, había un chileno, pero era otro tipo de arte, un mimo chileno que recorría diferentes partes del mundo. Sí, en Carcocha. Carcocha, muy famosa. Está en Francia, se fue a Francia, yo lo conocí en La Serena.
Ah, ya. Pero ya es. Cuando recién se estaba iniciando con el. Es una estrella el hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es genial. Oiga, ¿y esto de los monitos, usted los fabrica? ¿Parte del arte? Sí, todos los fabrico yo. Acá estoy. Este es el más nuevo que tengo. Ay. Este lo estaba fabricando en Calama. Ya. Tocagasta, Hierro. Recogiendo material. Ya, por aquí. ¿Qué quiere preguntar la señorina? Es que ella estaba en la Tocagasta. ¿A dónde estaba? Estaba cerca de. ¿De tu casa? ¿De tu barrio? ¿De tu ciudad? ¿Tú de dónde eres? Sí, de. Atoca, pero voy a vivir. Ahora estoy viviendo acá. Ah, está viviendo acá. Ah, qué bien, ¿eh? Es interesante acá. Y bueno, ¿en qué tiene algún horario? ¿Usted en las tardes? No tengo horario, sino que cuando veo que si hay niños, por ser ahora ya debería estar dando una función porque hay hartos niños. Ay. Pero como está el amigo, está cantando. Ya, para no interrumpirlo. Ya, ahí queda. Códigos de la calle. Correcto. Bien, pues muchas gracias. Ya, muy amable. Bien. Vamos a terminar esta pequeña conversación con este árbol de Navidad que ya tienen preparado aquí en San Pedro de Atacama para recibir a los turistas y visitantes, muchos turistas, muchos visitantes aquí en esta hermosa ciudad. Eso es todo por ahora y será hasta la próxima vez. Si te gustó el video, dale un me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención.